Queda muy poco para que se lance Ghost of Tsushima en PC, lo tienes por supuesto al mejor precio en Instant Gaming, y si no te interesa este juego, anda que no tienes para elegir, de PC o de consola. Link en la descripción, Instant Gaming. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo recordatorio de un juego de hace unos cuantos años. Bien, ahora es cuando cojo mi PlayStation 2, ¿vale? Y os pondría al lado el automodelista. Pero claro, digamos que hay un problema con este automodelista de PlayStation 2, y es que... No estoy siendo extremadamente fan, ¿vale? No estoy siendo extremadamente fan, pero no pasa nada. No pasa nada porque este juego también, ¿vale? Salió en GameCube. Por tanto, vamos a ver en GameCube. No os preocupéis, aún tenemos otra reserva, y es que además de PS2 y GameCube, este juego también se lanzó en... ¡Mierda, esto es verde! El croma me la está liando. No os preocupéis, el problema no es este, el problema de que Automodelista también se lanzara en Xbox es... a ver, ¿cómo lo explico? Yo... colecciono videojuegos, como bien sabéis la mayoría, pero en mi vida voy a pagar ni medio céntimo más por un juego de lo que valía cuando salió de forma original, y menos evidentemente siendo de segunda mano. Es más, este juego es por el que más he pagado en mi vida a nivel de colección, y me costó 50 euros, que es menos de lo que evidentemente costaba original en su día. Así que no, pagar 120 euros o 500 por un juego que valía 60 euros o 10.000 pesetas, creedme, no... Me temo que por ahí no paso. Así que hoy vamos a tirar de PCSX2. Me encanta el formato físico, me encanta coleccionar juegos, me encanta jugar con el hardware original, pero también me encantan los videojuegos y por tanto adoro la emulación. Automodelista fue un juego desarrollado por Capcom, desde entonces ya no hacen juegos de coches, sí que distribuyeron algunos de MotoGP de Milestone, pero lo que es desarrollar absolutamente nada, y digamos que este pues no salió del todo bien. Yo no tengo muy buenos recuerdos de este juego, pero yo jugué, evidentemente, o supongo, a la versión europea, y alguno dirá, bueno, ¿qué más da? Resulta que este juego salió a finales del año 2002 en Japón, posteriormente, unos meses después, lo hice en Europa, y casi un año después del lanzamiento original en Japón para PlayStation 2, salió la versión de Estados Unidos, que cambió bastantes cosas, incluyó más circuitos, más coches, y modificó el tema de las físicas porque al parecer era demasiado soso, demasiado fácil. Y hoy vamos a jugar a esa versión estadounidense. Después se relanzó, por cierto, en Japón con esas mejoras de la versión de Estados Unidos, pero en teoría la versión original japonesa y la europea eran las malas, y yo supongo que jugué a esas. Así que vamos a ir arrancando este Automodelista versión de Estados Unidos. Aquí estamos ya arrancando este Automodelista versión de Estados Unidos, lanzado a finales del año 2003. ¡Sega! Play online with Snap. Sega tenía un servicio online para PlayStation 2 que lo usaba un juego de Capcom. Ya era Third Party, Sega evidentemente por aquel entonces. El tonito de Capcom. ¿Cuánto tiempo sin escucharlo? Y esto asumo que es la intro, no la recuerdo. Aunque igual esta era diferente a la versión europea. Tendría sentido porque había coches y circuitos diferentes. Ahí había coches estadounidenses, seguramente sí. Era distinta. Y aquí están pues los gráficos cel shading o de dibujos animados, como decían algunos, que se entiende por dónde van los tiros, es cierto. Pero no recuerdo absolutamente nada. Me tenía bastante música y eso, aunque no tengo mucho recuerdo de eso, si os digo la verdad. Más allá de que el juego existía y tenía este tipo de gráficos, no puedo deciros mucho más. No jugué mucho en su día, no recuerdo que me gustara demasiado, pero bueno, vamos a verlo ahora. Igual en esta versión estadounidense, que era diferente también a nivel de manejo, pues... puede ser que nos guste un poco más. Después seguramente lo comparemos con la versión europea, para ver si realmente vemos esas diferencias a nivel de manejo que dicen que tenía. No estoy siendo muy fan de la intro, ¿no? Diría yo, ¿no? ¿Era eso Suzuka? Sí, ¿no? Eso es Suzuka, no recuerdo Suzuka. A ver, Suzuka asumo que ya estaba la versión europea y japonesa, digo yo. Recuerdo Tsukuba, eso sí. Tsukuba recuerdo, pero Suzuka no. Igual no estaba, ¿eh? Igual era de otro juego. Que estaban en autopistas de Tokio, típico. No soy muy fan de la intro, ¿no? No sé vosotros. Pero bueno, no es lo mío. Vale, vamos a ir saltando ya. Ahí está. Bueno, pone 2002 igualmente. El juego salió eso, originalmente en 2002, aunque me extraña que no ponga 2002, 2003.
Pero eso, es la versión de Estados Unidos, os lo aseguro. Voy a mirar primero el tema, por cierto, del 4 tercios, porque asumo que tendrá modo panorámico. Aquí, estará, puede ser, o esto es para mover, no, solo para mover. Screen Adjust y Default. Sí, sí, correcto, no tiene. Extraña, ¿no? Que no tenga un juego de coches de 2003 ya modo 16 novenos. Pero bueno, jugamos en 4 tercios y evidentemente no voy a estirar la imagen, ¿eh? Que hay algún terrorista que cuando juega un juego en una pantalla más grande de lo que tiene a nivel de ratio, lo estira. Pero hijo, ponle bandas negras a los lados. Lo he visto muchas veces, especialmente en juegos de consola actuales, que tristemente aún no soportan 21 novenos, solo 16 novenos, PS5, Xbox Series y demás historias, en un monitor 21 novenos, y en vez de poner la imagen en 16 novenos, la ponen estirada en 21 novenos. Digo, ¿pero estamos locos? ¿Estamos locos, por Dios? No, por favor, si es 4 tercios, déjalo en 4 tercios, ya está, no pasa nada. Vamos a ver opciones, Game Options, a ver qué tiene aquí, solo por ir viendo un poco. Cámara interior no tenía, vale, tiene 3, asumo que frontal, cercana y lejana, digo yo. Efectos visuales, ayudas. Ayudas on off. Voy a poner off. Color blanco negro. Ah, vale, simplemente el fondo negro o el fondo blanco. Te lo dejo así, mira. No, no, modo claro, ¿eh? Esto es modo oscuro. Mira, estaban ya adelantados a su tiempo. Y coche fantasma será para el time trial, digo yo. Vale, no hay mucho más donde elegir en opciones aquí. A ver, temas de controles para recordaros un poco. ¿Era compatible con el Driving Force? Pues me sorprende mucho que fuera compatible con volante. Bueno, igualmente voy a jugar con mando. No pasa nada. Mira, podías cambiar todo en este juego. No era eso de que te ponían 3 presets y ya está. Y si alguno te gusta bien y si no, mala suerte. Se agradece, se agradece. A ver, simplemente es para ver un poco lo que se podía hacer. Ah, vale, estos son presets. Vale, custom, hacer lo que quieras y luego los presets, que está muy bien. ¿Tipo de sonido será test de sonido? No, estéreo... Sí, mira, test ahí. Esto era muy típico en juegos de antes. Especialmente la generación de Mega Drive y Super Nintendo. Podías escuchar todos los sonidos y la música del juego desde el menú. Está bien, el detalle. Y ranking, que serán tiempos, lógicamente. ¿Por qué ponía Secret? Mira, Suzuka, ahí estaba. Suzuka. A ver, no quiero ver los circuitos, aunque lo veremos ahora. Pone Mónaco. Ah, vale, Mónaco es el nombre del personaje, digo yo. No creo que esté el circuito de Mónaco. Aquí, Secret. En opciones, Secret. Ok, vale. Podría bajarme seguramente algún tipo de partida guardada para desbloquear todo. Pero bueno, oye, no puede valer así. Vale, modos de juego. Tenemos Cars Life, que será, digo yo, modo carrera, modo arcade. Vale, repeticiones. Y Network, que tenía online algo de Sega. Hemos visto la intro. Vamos primero a probar arcade, ¿no? Simplemente para ver que todo vaya bien. Al menos eso. Time Attack, vamos a poner. Versus es 2 jugadores. Single Race será una carrera sota con la IA. Y Time Attack, pues para hacer vueltas en solitario. Y mira, circuito Suzuka. Osaka, Tokio, más Tokio, N. ¿Qué es eso de N? R. Reverse será. Seguramente sea eso. Mira, sí, porque Suzuka, circuito real, no puedes hacerlo en reverse, una pena. U será subir y la siguiente será D, que será downhill, digo yo. Vale, tiene sentido. Y estos son los circuitos que metieron en la versión de Estados Unidos. Ahí está. Dirt Track y Speedway, ¿eh? Luego otro secreto. ¡Ah! ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál sería? Figura 8. No había más contenido. Y esto es la versión buena, ¿eh? La de Estados Unidos. La europea y japonesa original tenía menos. Tenía básicamente esto, supongo. ¿Ahora había circuitos secretos? No estoy muy seguro. Vamos a ver, por ejemplo, esto en Tokio. Simplemente para comprobar que todo vaya bien. Elegir canción. La 12 va a ser la buena, por supuesto. Y aquí coches. Dodge, que no estaba en la versión japonesa y europea. Ford, asumo que tampoco. Chevrolet, Acura. Arriba han puesto las estadounidenses, sí, por lo que veo. Luego ya las japonesas. Europea ninguna, ¿eh? Mira. El secreto, sí, esto será el modo carrera, digo yo. Los coches tuyos del modo carrera. Vamos a elegir un Ford, por ejemplo. Un Ford Mondeo. A ver... Vaya, está bloqueado. ¡Ah! Ford GT. Estoy por buscar una partida guardada con todo, ¿eh? Estilos, será, digo yo, que diseños de pinturas. Eso es. Ah, pues no. También es diseño de aero, por lo que veo. Ah, este mismo. Con líneas de velocidad. Y también tenemos color, naranja y amarillo, mínimamente. Manual automático, vamos a poner manual, ¿por qué no? A ver si se ve todo bien. Lo dicho, está puesto como una PS2 normal, ¿eh? Sin ningún tipo de modificación gráfica ni historias. O también seguramente comparemos con rescalado a 4K. Porque este juego seguramente se vea muy bien con rescalado. Seguramente. Se siente muy bien. Vale, ok. A ver, cámara era R2. Vale, va bien. Manual. Ok. Está yendo bien. Uy, Dios mío, cómo flota el coche. ¿Cómo flota el coche, por favor? ¡Oh! ¿Cómo flota? ¡Ah! Ojo al manejo, ¿eh? Igual me gusta más de lo que recordaba o de lo que jugué yo la versión europea.
Porque tengo curiosidad en comparar esto con la versión de Europa. A ver si realmente cambiaba tanto a nivel de manejo, como he leído por ahí. Porque yo hasta que no me he puesto a preparar este vídeo no sabía eso de que la versión de Estados Unidos era diferente. No lo sabía. A ver, no me sale el circuito, lógicamente. ¡Ay! No hay que frenar tanto. Parece que el derrape en este juego puede servir bastante, ¿no? Da la sensación de primeras de que hay que saber pillarlo bien. A ver, voy a frenar menos ahora. Sin frenar, de hecho. Ah, sin frenar, fácil. Que la marcha está mal. Y cámaras, por cierto, lejana, frontal y cercana, sí. Lo esperable. Lo esperable. ¡Ey! Calma. Vale, pues se está yendo bien. Se está viendo bien. Así que vamos a darle un poco al modo carrera, a ver qué tenía. A ver qué tal la IA y demás historias. Después de hacer esta curva, ¿eh? A ver si soy capaz de hacerlo bien. La primera sensación que me ha dejado es mejor de la que esperaba, sinceramente, no os voy a engañar. Vale, vámonos al modo vida de garaje. Ahí está. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Welcome to the Garage Life Mode. Enjoy. Crear un nuevo garaje, ok. Ponemos nombre, se va a llamar... ¿Y hay tan pocas letras? ¿Por qué hay gente que pretende reinventar la rueda con la forma de escribir nombres? Vale, era 2002, pero un teclado, ponme un teclado normal, no esta cosa tan rara. En fin, paso de volver para atrás para cambiar la H mayúscula. Paso, ala, se queda así. Vale, tipos de garaje. Vale. Es el más elegante, aunque no le pega mucho, es cierto. Este igual, más tristón. Este, el tipo 2. Y elegimos coche para empezar. Ya que es la versión esta. No sé. Un Chevy. A ver qué más hay por aquí. Vamos a ir para atrás. ¿Cómo se va para atrás? Aquí ya está. Supongo que MX5, Miata, RX7, RX8, RX7, RX7, Miata MX5, secreto, más MX5, Mazda 6, Daihatsu, un mini coche. Copen, Mira, Move. Ya esto, cuidado, ¿eh? O sea, podéis elegir cualquiera ahora. No hay créditos por lo que veo en ningún sitio, ¿no? Alto Works, mítico de los Gran Turismo. Pues no veo que haya que tener en cuenta el precio del coche. Skylines por todos los sitios, 350Z. Pues me pillo un Corvette. ¿Lo puedo hacer? Sí. Y la plaquita con lo mismo, por supuesto. Ah, eso digo yo cuando veo esto. Ah, es lo que digo yo, exactamente. Y en principio, música muy típica de Gran Turismo ahora. Ahí estamos. Pase F1 con un Corvette. No, no me falta de nada. Modo de cámara. Ah, mira. Modo foto, ¿eh? Sin foto, pero modo foto. Ahí está. Bueno. Vale. ¿Qué más tenemos? Tunear coche, diseño de garaje. Subgarage es lo que ponía al elegir coche antes. Carrera, estatus, secreto. Tenemos correo y guardar. Vale, tunear coche. Fácil. Esto es para pintarlo, decorarlo, puede ser. Elegir partes, a ver. Tenemos para elegir. Diseño. Vale, diseño simplemente de pintura. No tengo que comprar. Estoy un poco confuso ahora con esto. ¿Cómo va el tema de la economía si es que hay del juego? Cambiar partes aquí con esto, a ver. A ver, por ejemplo, el frontal. Chevrolet. Y secreto que está bloqueado. Lo puedo cambiar y ya está. No recuerdo cómo iba esto, pero estoy un poco confuso con esta historia. Ya están bloqueadas estas 108 tipos. Yokohama azules. Las puedo cambiar. Y faros lo mismo. Pongo los de Chevrolet y ya está. A ver. Sí, lo he cambiado. Esto es pintura en global. A ver qué se podía pintar aquí. Todo. Línea. Ah, bueno, pues tenía decente personalización por lo que veo, ¿no? A ver, ahí está. Solo para los espejos. Incluso puedes elegir cualquier tipo de color por lo que he visto, ¿eh? Con lo de RGB. Ahí está. Cualquier valor. No, está bien. Puedes hacer una auténtica abominación. De hecho, la he hecho ya sin querer. La he hecho ya sin querer, señores. Sí, señor. Y esto lo voy a poner rojo. Me está quedando precioso el coche. Pero el tema es ese, que no hay ningún tipo de cosa que tengas que gastar para. Estos son pinturitas, pegatinas y eso. Editar. ¿Se podían hacer vinilos básicos? Porque este juego es... ¡Ian! ¡Ahí va, eh! Me sorprende. Yo siempre tenía en mente que el primer Forza Motorsport fue el primero que empezó ya a usar eso de verdad en consola. El tema de lo que es hacer tus vinilos para pintar los coches de estas formas. Esto es más un paint, diría yo,
Sí, totalmente. Ya no es cuestión un editor de vinilos como estamos acostumbrados ahora. Es literalmente... ¡Oh! Pintado todo ahora. A ver, no hay... Mira, letras. No hay al menos lo que es figuras básicas igual. Vale, color R2. Vale. Una A. Color paleta. Un círculo. ¿Aquí por qué estamos solo en blanco y negro? No, esto es para aumentar el tamaño. Sí, parece que hay que elegir antes el centro del círculo. Lo eliges aquí y lo creas aquí. ¡Ah! Algo era ello. Parece un poco confuso, pero claro, con mando tampoco le vas a pedir milagros a un editor de este estilo, desde luego. Formas, esto es recta. Ahí está, espectacular. Espectacular, señores. Vale, a ver esto de samples. Ah, vale, sin más. O sea, puedes hacer cosas chulas. También hay cosas para desbloquear por lo que veo. Lo pego aquí y ahora elijo eso es. Ah, mira, ¿qué más? De marcas y eso. Fíjate tú. Michelin Enjoyers. Ahí está, sí, señor. Yo ahora hago esto. Ahí está. ¿Se podrá poner hasta más grande? A ver, el detalle es el que es, así que no puedes pedirle milagros. Hombre, igual puedes juntar varias. Porque, claro, solo se puede poner ahí, ¿no? O sea, no puedes moverlo dentro de lo que es esta zona. Sí, digo yo. Sí, es elegir ahí. O sea, no puedes poner uno más a la izquierda y hacer, digamos que, dos para hacer uno, pero más grande. No, no, no parece que se pueda. Bueno, oye, la verdad que es más de lo que recordaba. Aquí, por ejemplo, mira, puedes poner tres seguidos, aunque no están pegados. En esta zona se ha ido uno, dos, tres. Esos son zonas fijas para poner las pegatinas. Ah, por lo que veo, cuando cambio una, se cambian todas. A menos las de este tipo. Fijaos, está puesto en el lateral esta y esta. Pero si voy aquí y cambio por esta, también se me cambia adelante. Sí, sí, parece que solo puedes poner un tipo. Bueno, oye. Ok. Y aquí está nuestro cochazo. Sí, señor, lo hemos dejado precioso. Aunque aún sigo sin ver nada de economía. Que, aunque sea algo básico, me extraña que no tenga. Vamos a ver el diseño del garaje. A ver, cambiar el nombre, no me interesa. El tipo y el layout. Vale, tipo será los tres de antes, sí. Es cambiarlo en cualquier momento, por lo que veo. Y el layout, ¿cuál puedes, no sé, decorarlo? Ah, pues sí, mira. Ah, pues sí puedes. En el suelo. Ah, mira. Ah, fíjate tú. Asumo que es solo estético. Que no puedes mejorar algo del... ¿Lo pongo aquí en medio? ¿Puedo ponerlo en medio del coche? No, no me deja. Hombre, esto es la pared, ¿no? Las herramientas. Aquí. Ah, vale. L1. Ah, mira, ahí está. Cuidado, ¿eh? Me está recordando al Team Hospital, por ejemplo. Al poner estas cosas. Me acuerdo de los ficheros que tenías que poner en las consultas. ¿Eh? Para los doctores. Y pósters. A ver... Póster de Michelin, bueno, póster. Más bien un banner, diría yo. Pues está bien esto, la verdad. Actualmente juegos de coches de modo carrera no tienen tema de hacer un garaje. Es una cosa, por cierto, algún día debería hacer un vídeo de eso. De los concesionarios y de tus garajes del Project Gotham Racing 2 y 3. Lo chulo que estaba. A mí los coches me dan igual, la verdad, no me gustan especialmente. No, no me interesa ese mundillo. Pero el tema de poder moverte por tu garaje, tú como si estuvieras ahí en 3D, andando... Con tus coches, con tus modificaciones, estaba súper bien. Porque ahora, a menos lo que vemos en los Gran Turismo, Forza, Assetto, Project Cars, es un menú. Que entiendo que un menú, evidentemente, para elegir coches más rápido, mejor. Pero el detalle de poder, eso, moverte libremente por tu propio garaje y por los concesionarios, estaba súper bien. Bueno, no es el garaje más bonito del mundo el que hemos hecho, pero a menos se puede modificar. Mover y eliminar un objeto. Vámonos a Race. Aquí asumo que empezará lo interesante. Vale, nivel 1, veo que es algo básico, no puedes elegir nada. Nivel 1, ah, mira, a lo Gran Turismo. US Speedway, Osaka Highway y Rocco Hill. Mira, te aparece directamente lo que vas a desbloquear cuando te lo pasas. Coche secreto, dos estrellas. Y veo que son tres carreras cada una, por lo que veo. Vale. Vámonos a esto para empezar. Rocco Hill. Automático manual y el tuning. Podemos cambiar ruedas, sports, radial, semi-slick y slicks. Elegimos slicks, ¿no? Está seco por lo que veo. Venga, slicks, ya está. Y elegimos marca también. Falken. Luego suspensiones y eso, ¿no? Por lo que veo. Ah, no, son pas del freno, vale. ¿Y qué motivo tengo para elegir normal o street en vez de racing? Por ejemplo, dice que no son compatibles con... Ah, no, que no van bien en lluvia. Ah, vale. Bueno... Cada tipo, por lo que veo, pues es mejor para igual un tipo de pista y condiciones. Bueno, asumo que algo muy básico, incluso muy exagerado, pero bueno, está bien tener que toquetear cosas. Lo pongo en medio.
Y también caja de cambios. Supongo que esto lo podremos ir después toqueteando cuando mejoremos el coche. Tema de tu barro de escape, electrónica y esas cosas. Y caja de cambios, más aceleración, más pero menos y más velocidad. Vale, lo dejo normal para esto. Ya que aparece después la lista de cambios que has hecho por si se te ha olvidado alguna. Vale, está bien. Vámonos a la carrera, Go Race. Aquí estamos. Evidentemente no me conozco la pista, pero bueno. Ah, cuatro coches solo, ¿en serio? Asumo que era más de cuatro, ¿no? Que podrías llegar a poner. A ver, bueno, hasta luego, ¿eh? A ver, está manual. Vale, ya no corre más. Ok, uy, Dios mío. ¡Ay! Qué complicado. Bueno, 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 bueno. ¡Ay! Casi trompeo, sin casi. La IA podría espabilar un poco, ¿no? Digo yo. Oh, está, es complicado el manejo, es complicado. Me quedo muy parado. Me estoy quedando muy parado. Pero la IA, ya os digo, o espabila o mal asunto. Porque haciéndolo mal, estamos aquí. Entiendo que es la primera prueba, pero hombre. Ahora por hablar parece que está espabilando. Parece que es complicado no perder velocidad de los derrapes. Que se cruza mucho el coche y pierdes mucha velocidad de primeras. ¡Ah, vamos! Parece que le pesa mucho el culo al coche. Para este, otra vez. Otra vez lo he visto, ya cuando estaba entrando a la curva que iba a trompear. No puedes entrar tan alegremente. En absoluto. Tienes que corregir muy pronto en el giro. Ahí está. Hay que corregir muy pronto. Si no, te quedas tirando para donde no debes. ¡Uy! Cuidado. Que hay que empezar a derrapar, a girar muy tarde. No hay que prepararse tanto la curva. ¡Uy! Cuidado. Otra vez. Vale, otra vez. Sí, está complicado, ¿eh? Me recuerda... A ver. Que se entienda, ¿no? Que es muy relativo. Pero un poco... ¡Uy, las colisiones! ¡Sácame de aquí! ¡Qué malas, por Dios! ¡Qué malas! Iba a decir al peso de los coches de GTA 4. Que me encantaba. Lo exagerado que estaba. El tema de cómo le pesa de atrás el cacharro. Vamos, venga, vamos, ¿eh? Hay que pillarle. Hay que pillarles. Claro, estoy intentando mirar al mapa, pero es muy difícil. Y muy pequeño. Gráficamente, a ver, está chulo, ¿no? Realmente, destaca. Calma, calma. No trompees, no trompees. ¡No! Bueno, P2. ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! Como yo. ¡No! ¡Es la meta! ¡Vamos! 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 Un poco extraño ha sido, ¿no? Un poco extraño, desde luego un poco extraño para empezar. No pasa nada. Vale, me tienen que dar cosas, ¿no? Ahora, repetición. A ver, controles, cuadrado, triángulo, círculo. ¿Qué hace eso? Vale, para atrás. Ya es más que fuerza. Triángulos, pausa. Cambiar coche y cambiar cámara. Que son... Ah, mira, cámaras también diferentes, aunque DTV, solo una. Al menos, en este juego, no se pone en negro durante 2 segundos cuando cambias la cámara. ¿Eh? Forza Motorsport 2023, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Windows será el menú, digo yo. Ahí está, exactamente, para verlo más bonito. Mira, para la miniatura me puede venir bien. Siguiente carrera, guardar replay. Para la siguiente. Me han dado ya un volante. Y me han dado un Subaru 360, muy apropiado para mí. Vale, ok. Y ya está, coche nuevo directamente, ¿no? Y un póster de Castrol retro. Y más historias. Y el mail, tengo 4 nuevos. Tuning será simplemente algún tipo de explicación, digo yo. ¡Hala, cuántas cosas! ¡Holo! ¡Madre mía! Ok, bueno, pues eso. Pero es solo para esto, no es para nada tangible del juego. Tuning, driving skills, trucos para las pistas y otros. A ver, ¿qué es otros? Otros es guías. Cambiar coches, sí. Parece que es una excusa para hacer un manual dentro del juego. El tema es, me han dado ese Subaru 360, ponía ahí. WRX, este no es... ¡Uy! Fíjate tú. Bueno, me da igual que sea nuevo o no, pero ya que me lo han dado supuestamente, pues no lo veo por ningún sitio. Este era, ¿no? Ponía K111. ¿Quería este? No lo conozco. ¿Qué ponía ahí Subaru 360? Este me han dado. Pero yo puedo ahora elegirlo, pintarlo de rojo. Vale, esto es lo que tiene a nivel de lo que es información técnica. Y ahora lo meto en mi garaje. Y aquí está ya. Correcto. Y ahora puedo correr igual con esto y mejorarlo igualmente. O sea, vas básicamente desbloqueando cosas, no necesariamente comprándolas. No te dan un premio en metálico para después comprar cosas. Simplemente es ir al modo carrera, hacer las pruebas y si haces los resultados que te piden,
vas desbloqueando no solo temas de detalles de pósters y demás, sino literalmente coches. Hay tuning parts, pone, y coche secreto, por ejemplo. Vale, el tema es, por ejemplo, he elegido este coche sin tocarlo, sin cambiar absolutamente nada. ¿Puedo correr con esto esta historia? ¡Oh! Esto no va, ¿eh? Pues sí, sí va, sí va. Somos 6, por cierto, ahora, ¿eh? Asumo que esas líneas son el rebufo. ¡Uy! No, no, esto no va. Ah, no me vale para esto, claro. El tema es, ¿para qué vale esto? Espérate, ¿eh? Espérate. Ah, el primero está ya la curva 2, que va, que va. Que va. Es solo una vuelta, por cierto. Me da para P3. ¡Ay! Este se maneja diferente. ¡Uy, tanto, eh! ¡Madre mía! No puedo poner recto. Ahí está. Sí, voy a cambiar de coche porque con este no tiene ningún sentido. Y así vemos realmente si... Estoy acercándome al P2. Espérate, espérate, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es este. Ahí está, mira, sí. Es como meto la velocidad, pero es que es muy difícil ponerlo recto. De verdad. Es muy difícil. ¡Ay! Vamos. He girado un montón de atrás. No sé si puedo cambiar igual después suspensiones para hacerlo un poco, no sé, más rígido. Pero claro, esto, independientemente de que el juego sea viejo o nuevo, no puede ser que ganes en este circuito con un coche cualquiera y que la IA no responda. En un juego de este estilo tienes siempre muchas posibilidades de hacer el tema del handicap, de que los que están detrás, que corran un poco más y ya está. Porque, a ver, yo es que no me puedo creer que a alguien le parezca divertido esto, lo que ha pasado en esta carrera, en plan de... ¡Corre y ya está! Y, vale, porque no es cuestión de que sea... ¡Construye tu coche desde cero y tienes que llegar a tal historia para poder ganar a la IA en esta carrera! No, con este coche que me han dado de primeras, sin hacer nada, sin cambiar nada, pues... ¡Corres más! Vale, ok. No sé... Mira, level 2, hemos abierto un nuevo nivel y ahora elijo otro más. Realmente es verdad, todo esto está desbloqueado. No tienes que comprarlo, tienes que desbloquearlo. Y a partir de ahí, pues hacer lo que buenamente quieras. Lo que no sé es qué he desbloqueado ahora, pero bueno, en fin, es lo de menos. Es lo de menos. Vamos a elegir una cura, por ejemplo. No soy fan. Pues pillamos esto, ¿no? El Viper GTS, a lo bestia. Menos handling, lo demás está a tope. A ver qué es esto de tuneo fácil. Ah, vale, para cada circuito igual. Simplemente elijo, por ejemplo, esto. Y me pone... A ver... Hombre, aquí lo estoy eligiendo yo, el tema de lo que es más velocidad, más aceleración, más drift, más agarre. Y ya está, igual eso, te lo simplifica mucho y a partir de aquí te cambia todo lo que puede cambiar. Sí, ahí está. La cosa es, ¿esto cambia el comportamiento del coche o no? Porque no es tuneo. Con Stage 3, no sé. No sé si cambiará esta historia. Lo pongo simplemente por probar. Igual lo que hace es desbloquear ciertas opciones en el reglaje de los coches. No lo sé. Lo pintamos de rojo esto, ¿eh? Esto y esto. Ahí está. Perfecto. Lo demás lo dejo igual, ¿eh? No seamos tan terroristas. Y este permite mucho más cambios, salvo esto. Lo demás lo permite, por ejemplo, tema de electrónica. Pero todo bloqueado de momento. Pero todo bloqueado. Pues eso, el juego va de desbloquear simplemente ganando pruebas. No de comprar cosas. Que cada uno elija. Que es lo que le gusta más, pero... Pero iba de esto, este modo carrera. Vamos a hacer una prueba de nivel 2 con este coche. A ver qué tal se comporta la IA, a ver si espabila un poco más. Y después miramos el modo carrera. Tenemos aquí, downhill. US, vamos a probar esto de US Dirt Track. Claro, para este coche igual no es lo ideal. Y aquí en lluvia, por ejemplo. Vamos a ver un par de cosas más. Vamos a ver lluvia, pero voy a tunearlo para neumáticos de lluvia. Había cosas que eran específicas de lluvia. Y aquí tenemos Sports, digo yo, ¿no? Mira, para Dry and Wet pone ahí. Y luego la marca veo que da igual, ¿no? Simple y llanamente esto es por usar un poco más las licencias, digo yo. O sea, no hay diferencia entre la rueda de lluvia de Bridgestone y de Yokohama. También, el tema de los frenos, hemos visto que había frenos mejores para lluvia y para seco y esas cosas, ¿no? Bueno, oye, está lloviendo, desde luego. Y sí, veo que los coches de la IA se adaptan a lo que tú eliges. El tema es que el rendimiento sea aceptable. Que no sea un paseo, porque, a ver, en la primera, porque eran muy malos, ¿no? Que si no, ganas sin darte cuenta. La segunda era recta y ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! Primero, fijaos cómo han salido. Uy, uy, claro, no me sé la pista, evidentemente. ¡Uy! ¡Oh, puede estar chulo! Puede estar chulo el manejo de esto, ¿eh? Diría que es más estable que el coche de antes, que era terrible.
Hay que... está complicado, ¿eh? Pillar el tema de lo que es el inicio del derrape está complicado. Aquí estamos en seco en el túnel. Pero tiene pinta de que puede ser bastante satisfactorio si lo acabas pillando. Aunque en punta me los como. ¡Oh, madre mía, por favor! No tengo que molestar. Mirad cómo van. ¡Ay, ay, calma! Calma. Seguramente lo está haciendo fatal, pero bueno. Cuando haces una curva aceptablemente bien, oye. A ver si ahora me siguen o no. ¡Ah, mira, eh! Cuidado, eh. ¡Uy! Puede tener su gracia, eh. Son dos vueltas. ¡No! 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 Puede tener su gracia el manejo. Mientras la IA acompañe. El tema es ese, ¿no? Que parece que... ¡Oh, Dios mío! Las colisiones son horribles, ya lo veis. ¡Ah! Vale. A ver si me siguen o no. O les vuelvo a sacar 50 segundos. ¡Ay, ay, ay! ¡No, otra vez! ¡Es increíble! ¡Vaya bloqueo estoy haciendo! ¡No puedo salir de aquí! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejaban! ¡Ups! Vaya preparada, por Dios. Ha intentado corregir antes de tiempo y ha sido muy pronto. Pero en principio, última curva, no la líes ahora. ¡Buah! No, no lo pillo, evidentemente. Voy a ganar, pero evidentemente no lo he pillado. Pero está... está curioso el manejo, al menos en estas condiciones tan... tan extrañas. Claro, hemos ganado sin hacer nada bien. Y alguno puede pensar, pero es normal porque es el principio. Bueno, bueno. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Vaya copón que me han dado, por Dios. Además de reducción de peso para coches, postes y demás historias. Aquí no había, por lo que veo, coche gratis desbloqueado. Porque gratis son todos. Vamos a hacer esta del dirt track en oval. Claro, neumáticos de tierra no tengo con esto, desde luego. Sports, digo yo que será lo más adecuado, ¿no? Y, por ejemplo, suspensiones, pues blandas, ¿no? Digo yo, ¿no? Para tierra, digo yo, ¿no? Aunque ya, creo que automáticamente te pone lo bueno. Me parece. Me parece que automáticamente cuando eliges te va a lo ideal para esto, ¿no? Aunque sea muy sencillo, si eso es así es un poco, no sé, dar un poco la gracia el tema de que automáticamente te ponga lo que debería. Que eso sea literalmente elegir entre tres o dos opciones, pues hombre, tengas que hacer tú. Vale, a ver, US Dirt Track. 3, 2, 1, go. ¡Ánimo! Los primeros de la IA salen siempre súper rápido. Y a ver cómo va esto en tierra. Bota bastante. ¡Ay! De momento bien. Bastante distinto al manejo en asfalto, lógicamente. Pues por fuera. A ver, por aquí. Se da peor. Vibra más el mando. Por aquí. Me parece que va igual de rápido. Y a verla ya. ¡Ay! Hay que girar un poco antes. ¡Ay! No paráis ahí, hombre. Aquí parece que están espabilando más ya, ¿eh? Los de la IA. Ya no parece que le saque tanta burrada porque sí. Rebufazo. Por fuera. Perdón. El tema es, ¿me vais a seguir ahora o no? Uy, voy a bajar a primera, ¿no? Sí. Uy, tanto. ¡Ey! Sí, sí, parece que están espabilando. No me estoy escapando, es cierto. Pero tampoco me han pasado, de momento. Mira, busca rebufo. ¿O es casualidad? No sé yo. Última curva, no la líes. Entra más despacio. Entra más despacio, perfecto. Os digo, el manejo está divertido, ¿eh? Aunque sí que me he ido al final. Pero es que es eso. Da igual cómo de bueno sea el manejo, de malo, o la, no sé, la personalización, o los circuitos, o los gráficos. Si la IA no está contigo, es que no lo veo en ningún sitio, claro, es el tema. Y me han dado mejoras del coche, más pósters y demás. Vale. Y hemos sacado ya el nivel 3, por lo que veo. Quiero comprobar una cosa, por cierto. El tema de que, al parecer, depende del coche que elijas, la IA es diferente. Voy a repetir esta prueba, pero con este coche, a ver si los demás son del estilo. Y sí, por lo que veo, sí que pasa eso. Que me parece bien, claro, pero la IA tiene que acompañar. Pero el tema este me parece bien. Es, de hecho, una cosa que nunca me ha gustado de especialmente Gran Turismo, el tema de que la IA nunca se adapta a lo que tienes tú. Yo entiendo que tengan un mínimo, o sea, sé que no puedas correr con cualquier coche, cualquier categoría, especialmente las que son libres, oye, tengas un mínimo
con cierto nivel de coche, porque la IA simplemente por ser más rápida, pues, pues tiene que ganarte y ya está. Pero cuando vas ya a pasar ese mínimo, que si tú tienes un coche de 600 caballos, el mínimo es 300 y la IA tiene de 450, pues que la IA también, en vez de tener coches de ese mínimo de 450, pues no sé, que sean un poco mejores. No sé, para muchos igual la gracia 100% de esos juegos es como mejorar el coche para ganar por tus mejoras y no por lo que hagas en pista. Yo creo que lo suyo es un punto más intermedio. Vamos, no sé, me parece a mí. Y es una cosa que no, yo no le doy sentido a que tú puedas pillarte un coche, mejorarlo, o incluso sin mejorarlo. Simplemente te lo han dado, lo has ganado y es mucho mejor que lo que está de la IA en una prueba en particular. Pues no sé, a mí, yo, gracia, personalmente, no le veo a ese tema. Voy a ver si en el modo arcade en carrera puedes elegir dificultad de la IA para ver realmente hasta dónde podría llegar ese tema. Mira, Suzuka, por ejemplo, así lo vemos. Mira aquí. Normal, difícil, experto y fácil. Vale, elegimos experto. Boost. Boost. Ah, esto será handicap, digo yo. Para que los coches que están detrás vayan más rápidos. Ahí está, qué chulo Suzuka, ¿no? Míralo, la chica en final. Pues queda bonito así, ¿no? Con este estilo gráfico. Veo que 8 es el tope de coches. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Vámonos! A ver. A ver la IA cómo responde. En experto. Estamos por medio. Y lo mismo con el boost, claro. Asumo que el boost se aplica a todos, no solo a tu coche, digo yo. Está yendo bastante. ¡Qué ancho es, por Dios! ¡Qué ancho es! ¡Madre mía! Parece que esto le sienta mejor a este tipo de manejo, un circuito como el callejero ese de Tokio. Parece que la IA en expertos y corre, ¿eh? Sí, sí, vamos. ¡Hola, la cuesta esta! ¡Madre mía, dónde voy! Está complicado, ¿eh? A ver, la doble de derechas. ¡Ay! Demasiado. Vale. Sí, sí, o sea, la IA, como veis, tiene nivel para que no sea un paseo. El tema es cuándo y cómo se aplica, evidentemente, en el modo carrera. El tema es ese, con que metan handicap y que el primero no se pueda ir tan fácil, vamos. A menos ya tienes algo más. Pasamos por aquí. Ojo, la 130R, se viene, ¿eh? Se viene magia. ¡Ay, lo pierdo! ¡Lo pierdo! ¡Lo pierdo! ¡Uy! Nunca había ido tan rápido, ¿eh? El coche de IA se comporta raro. La chicán, parada la IA. ¡Uy! Mira. Tocas la arena y te quedas completamente clavado. Vale, o sea, algo más tiene el juego a nivel de IA, ¿no? Como estáis viendo ya en este modo. Voy a ver también, de hecho voy a compararlo ya. Voy a pausar y vamos a meterle rescalado. 4K. A ver, sería esto. Ahí está. ¡Pam! ¡Oh! 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 ¡Hostia, qué bien le sienta, tú! ¡Qué bien le sienta! A ver, tenía pinta, ¿no?, que un juego de este estilo, con estos gráficos, un simple rescalado iba a ser espectacular. ¡Madre mía! Sí, señor, claro. Depende de qué juegos, pues, se sienta mejor o peor, lógicamente, ¿no? Un juego, por ejemplo, de PlayStation 1, o de Saturn, o de Nintendo 64, no. Pero ya, generación de PlayStation 2, Xbox, GameCube, con este estilo artístico, vamos. ¿Ya veis? ¡Vamos! ¡Qué chulada! Y habrá muchas más cosas que hacer, efecto de texturas y demás, que ya, pues, cuestión de gustos. El tema del rescalado, ¿ya ves? ¿No hacer nada? ¡Viva la emulación, sí, señor! ¡Viva la emulación! Para acabar, voy a ver la comparativa con el manejo de la versión europea y japonesa original. A ver si realmente es tan diferente. Porque el manejo del juego me ha gustado más de lo que yo creía recordar. Así que voy a hacer una prueba rápida con un coche que esté en la versión europea, que los europeos, como esto, el GTR V-Spec 2. Ya está, mismamente. Las texturas es lo que más dices, le cuesta. Pero simplemente la geometría, verla así, vamos, le sienta de muerte. Vale. Voy a hacer un par de simplemente de curvas para tener un poco de referencia de baseline con este coche, en este circuito, y me pillo la versión europea. Es que, qué sonido Gran Turismo, los derrapes. Qué sonido Gran Turismo es, por Dios, los derrapes de esto. Suena muy a Gran Turismo 3 y 4. Verdad, el manejo está muy chulo. Es un arcade bastante divertido. Estos circuitos creo que es lo que mejor le sienta a esta historia. Vale, más o menos ya tengo la referencia de cómo va esto. Así que ahora mismo vamos a cambiar a la versión europea. Este es Automodelista, versión de Europa. Lo arrancamos. Español, ¿eh? Aquí podemos elegir. ¡Uh! 60 hercios, sí señor. Cargando esto no parecía la otra versión. Ese no loading. He puesto, por cierto, español, pero veo que no mucho. Español, pero poco. Y la intro, sí, diferente. A ver esta, si está mejor.
De momento tiene mejor pinta, ¿no? En plan, ya es diferente. Así, más en plan Gran Turismo, ¿no? Más pretenciosa. Esto se ve bien, está rescalado esto. Y si es un vídeo, evidentemente no se puede rescalar y que se vea así y ya está. De esta forma, quiero decir. Es como que parte de la intro es en tiempo real. Vamos. Qué raro, ¿no? Se nota, ¿no? Las letras, fijaos, las letras, que eso se ve mal, las letras. Porque es eso, una calidad muy inferior. Pero lo demás, el fondo, no es vídeo, sí, el fondo es en tiempo real. Con efectos y eso. Qué curioso, mira. Cosas se descubren mediante la emulación. Tema ese. Igual he puesto inglés en vez de español, digo yo, porque a ver si se puede cambiar aquí el idioma. Sí, a ver, digo yo, ¿no? Bueno, a ver. Sí, mira, abajo pone, escoge un idioma. Y sí, pero lo demás, no mucho. ¿Italiano? Sí, cambia eso. Vale, ok. Cambiar las explicaciones por lo que veo. Bueno, no pasa nada. Y elijo este mismo coche, exactamente igual. Vamos a ver si es diferente o no. No tiene nada. A ver la curva. ¡No tiene nada que ver! ¡Oh, no! Pero no tiene nada. No tengo ni que explicarlo, ¿no? No os tengo que explicar las diferencias, ¿no? Digo yo. No, ni me molesto, ¿no? ¿Es otro juego completamente? ¿Esto no es una pequeña revisión? ¿Es otro juego? Esto es mil veces más soso. Puedo entender que haya gente a la que le guste más este manejo. Pero el coche tiene, o sea, 800.000 veces más de agarre. El coche no culea nada atrás, lo puedes poner perfectamente recto sin ningún tipo de problema. Pero me parece mucho más soso. No derrapa. No, parece que no sabe derrapar. A ver, con freno de mano, voy a forzarlo. Sí, hay con freno de mano, parece que hace más o menos lo mismo, pero el giro normal, madre mía. Va muy por el sitio, muy pegado al suelo. Mira hasta las marchas, la aceleración, lo noto diferente. Sí, subirá mucho más en entrada. Si levantas un poco el coche, entra bien y se pone perfectamente recto fácil. No tienes que estar continuamente peleándote con la dirección. A ver, asumo que es cuestión de preferencia. Pero de primeras me gusta mucho más la versión de Estados Unidos. Que no es una pequeña diferencia, vamos, es una burrada. Sí, parece que aquí tienes que frenar como más. Pero luego el manejo en curva es mucho más sencillo. Sí, vas que vamos. Sí, en la de Estados Unidos tienes que entrar o puedes entrar más rápido. Tienes que controlar el derrape en la entrada. Aquí es más bien frenar un poco más, meter el coche y luego sale súper fácil todo. Mucho más sencillo. Entiendo que de primeras igual te guste más este. No sé. Si alguno ha jugado ambas versiones, igual puede dar su versión. Pero yo en principio encuentro mucho más disfrutable o más gratificante igual el de Estados Unidos. Pues ha sido curioso, la verdad. Un juego del que tenía pocos recuerdos de hace bastante tiempo, pero los que tenía no eran especialmente buenos. De hecho, nunca me había puesto a recordar esto. En plan, voy a jugar a este juego que tanto me gustó en PS2, no porque no era ese estilo de juego. Pero después de ver la diferencia entre la versión de Estados Unidos y la de Europa, igual puedo entenderlo. Si jugué a la europea, que asumo que sí, lo podría entender. No sé, es curioso ver algo de este estilo. Dejadme lo que queráis en los comentarios. ¿Qué recuerdos tenéis de este juego? ¿Os gusta el aspecto gráfico? ¿No os gusta? Si habéis jugado a ambas versiones, ¿qué versión preferís? O si no habéis jugado, simplemente viendo las diferencias en este vídeo, ¿cuál creéis que puede ser más apropiado? La IA es lo que me ha dejado un poco extrañado, ¿no? Con la prueba que hemos hecho en la versión esta estadounidense, en el modo arcade, en experto, parece que, bueno, que tenía para dar más. Ahora, en el modo carrera, lo que hemos visto, que han sido realmente 4 o 5 pruebas, pues hombre, te ponías primero y no había mucha dificultad, a pesar de que yo no lo estaba haciendo especialmente bien. Especialmente la de agua, madre mía, lo que me ha costado con los trompos. No sé, bueno, parece que tiene sus cosas y es un modo carrera muy diferente a un modo Gran Turismo Forza de pura economía, de ganas créditos y tienes que mejorar el coche con créditos y tienes que comprar coches con créditos. No, esto es cuestión de pruebas muy simples, desbloqueos simples y a partir de ahí tú haces lo que quieras, muy libre en ese aspecto. Bueno, oye, cuestión de gustos, ha parecido curioso, diferente desde luego. Aspecto gráfico, especialmente en 4K, es precioso, me ha gustado. Ahora, a nivel de contenido, tiene pinta de que se queda muy corto. No sé cuánto quedará por ver a nivel de desbloqueos, pero lo que hemos visto parece que se queda muy, muy, muy corto, o eso me parece a mí. ¿Os ha gustado? Un me gusta, no me gusta, comentarios. Muchas gracias, adiós. Bye, bye.